Amá, ¿de qué? Nos vamos a ir a Mazatlán. Nosotros no, yo no quiero ir. ¿Cómo no? Ok, para prepararme la piel utilicé Mario Badescu, utilicé la cremita de Embrolight. ¡Ay, pendeja, se me cayó! Y este de Dior, que es de un terminado mate, pero es como otra fórmula más delgada, no es tan pesada como el Dior original. Ok, continuamos. Le vamos a añadir unas gotitas para que se ponga chida. Ahora, la cuestión, chiquillos, o el tema. Ay, perdón, si ven esto, no me van a dar al rato, mamá, y le vamos a cobrar. Ay, ¿qué pasó? Pues los muchachos no encontraron hotel, ¿verdad? Pues nosotros con la monita, así que vamos a hacer. Porque yo agarré pues para la niña, para mi mamá y para mí, y pues eran dos camas. Entonces dije yo, ay, ¿será? Dije, pues vamos a ver qué pedo. Porque pues ya ves que entras y te ponen tu pulserita y todo el escándalo y así. Y pues ahí vemos. Pues total, dije, miren chiquillos, si no, pues se les va a tocar dormirse en el carro y en el día, como sea, pues hay más gente, ¿verdad? Y se pueden meter y para que se bañen y esas cosas, ¿verdad? Pues total, que ya me metí yo y les di la otra tarjeta. Como les digo, mi mamá y la niña estaban en el cuarto, no iban a salir. Así que les di la otra tarjeta. Y dije, ay, Diosito, no creo que la vayan a hacer. No creo. Pero le digo, güey, pues traí en chamarra. Porque déjenme les digo que estaba haciendo un frío de no creerse. Mazatlán estaba frío. Y dije, ay, no te creo. Y yo no llevé ni un suéter. Es más, ni tenis me llevé. Me fui en chanclitas y me llevé pues puro guarachito y puro así. Uy, no, de haber sabido, hija. Yo me hubiera llevado el bonito tenis. Pero no. La mujer se fue muy veraniega. Y fíjate que mi mamá dijo, ay, voy a echar un suéter por si me da frío. Y la Stephanie también echó un suétercito. Y dije, ay, yo no, que no, Mazatlán. Quedé como payasa. Pues sí, estaba bien frío. Pero mis hermanas son unas chicas muy astutas, muy astutas. Y se metieron. Cuando menos acordé, ya los tenía ahí adentro. Yo no sé cómo le hicieron, pero entraron. Y ya, pues dije, bueno, lo bueno, gracias a Dios entraron. Dije, ya mañana vemos qué pedo. Y pues al día siguiente, babies, la neta, pasó algo que yo me quedé, o sea, como que no me caía el 20. O sea, no sé si les pasa a ustedes de que como que no les cae el 20 en veces de que, o sea, como de que, güey, la estoy haciendo. No mames, yo en mi vida hubiera pensado poder haber hecho esto por mi mamá o por mi hija o eso. ¿Sí me explico? O sea, el tipo de cosas de que dices, no mames, o sea, yo pues ya en la mañana nos arreglamos y todo eso. Y ahí pues está muy bonito, la verdad está muy bonito el lugar donde nos quedamos. Tiene el restaurante Panamá ahí, adentro del de este. Y le dije, pues a huevo, o sea, también otra de las cosas, visita obligada es al Panamá. Sí o sí tienes que ir al Panamá. Y la neta, si vas a estar ahí, trata de levantarte tipo 7 de la mañana, 8, para que agarres tu bonito lugar, porque nosotros pues así. Y me llevé a mi mamá. Le digo, mamá, vamos a ir a desayunar. Ah, bueno, ándale, pues. Nos acompañaron en el bonito desayuno. Pero llegó una parte donde estábamos ahí, ¿no? Y mi mamá le dije, ah, pues ya ves que llega. Mamá, mi mamá es súper cafetera. Obviamente lo tenía que sacar de ella, ¿verdad? Ah, sí, le digo, dos cafés de olla. Y ya el Stephanie pidió un escándalo ahí. Y ya los chiquillos también pidieron los de ellos. Pero cuando mi mamá estaba viendo como que los precios de la comida, mi mamá como que veía y como que no quería pedir. Porque me dice, pues yo no tengo mucha hambre, hija. Y yo de que, mamá, usted pida, porque ahorita que hay manera, pida. Le digo, mamá, usted no se preocupe. Que mientras yo pueda y yo esté aquí, usted no va a necesitar nada más. Dámelo, yo me lo como. Mío. Zakaira, esto sí. En la pala. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando. Mira, la Rosy Flowers. Y la Stephanie en WhatsApp, era. Hola.
¡Ey! ¿Estás enguasada, ma? No, te, no, no le gusta eso a ella, ¿verdad, mami? ¿Sí? Mm. Sugar daddy de mi mamá soy yo. Y la neta fue un sentimiento bien bonito, pues, de que decir, ¿sabes qué? O sea, de que no te limitas a decir, ay, pues, a ver si puedo, o a ver si me alcanza, o a ver si esto. Como les dije, no es un restaurante caro ni nada, pero para uno que vienes de abajo y que no estás acostumbrado a ciertas cosas, pues, la neta sí, pues, dices, ala, la estoy haciendo. La estoy haciendo y no me importa. Ahí me paso la esponjita después de marcarme, chiquillos, para que se me baje un poquito el tono y me quede más natural. Y ya después de eso, pues ya saben, la Stephanie era una cosa de que quería alberca y que no sé qué. Pues se subió en chinga. De hecho, bajó con el bonito traje de baño. O sea, el resto del día, pues ahí se va, pues en la alberca y todo eso. Aquí les dejo las bonitas imágenes de la Rosiflowers con los chicos del coro. Oh, una cosa de mucho lente, de corazón, la mujer. Y con mis hijas, las dos. Ay, con las hijas rizudas. Qué a gusto es. Qué a gusto es Mazatlán. Con las gemelas, qué lindo Mazatlán. Con las gemelas estas. Paulina y. Bueno, después nosotros terminamos una cosa exhaustas. Y también pedimos otra vez de ahí de comer. Stephanie pidió un espagueti a la boloñesa. Ella no sabía qué era, pero ella decía que ella quería eso. El último cuando llegó no se lo quería comer. Yo la neta andaba que de que cansada y que me acosté. Y las chicas, pues, había más. Pues la neta va mucha raza de aquí para allá. Y una amistad de ellos andaba allá. Ay, qué raro. La presión, ¿eh? Mírala, mírala. Ay, Rosita. Pues se descontrolaron las mujeres, se fueron y pues la Alexis llegó como a las, ¿qué serán? Como a las 3 de la mañana, ahí, al hotel. Y la osa nunca. Nunca llegó la muñezca. La muñezca llegó a las 7 de la mañana, andaba cansadita. Andaba cansada la muñeca de beber. Se encontró unas amigas, andaban ahí por el malecón en los estos cabrones, estos, ¿cómo se llaman? En las pulmonías, hablándole a los hombres y todo eso. La verdad, a mí lo que es la alberca y, o la playa me relaja, pero me cansa demasiado, demasiado. Y ya, pues total, nosotros volvimos a bajar a desayunar y la chingada. Y estos no bajaron porque pues andaban cansadas, las muñecas, ¿verdad? Llevé a mi mamá y a la niña, en eso la niña de que... La neta, ese día ya íbamos a hacer check-out, que fue el domingo. Entonces yo dije, ay, ya, pues ya, esté muy bonito y todo. Pero no podía llevar a pasear a mi mamá porque, pues ya ves cómo está lo del carnaval, cierran las calles y ya no puedes como que andar en todos los lugares. Ándale que ya el domingo nos vamos a desayunar nosotros y la Stephanie dije, mamá, porque nada más se metió a la alberca, no se metió a la playa. Y vi unos niños que les digo que está haciendo un chingo de frío, pero ahí andaban en la playa, pues, quiere playa, pues ahí me la llevé a la playa, ándale, pues. Y ya me metí con ella y que jujuju y así. Ay, aquí, ahí, para que te agarre el este. Aquí, vete para acá, vente. Rosito. Este venía a agarrar a tu abuelita, mira, para que le dé el agua. Ahí, que le dé los piecitos.
Mira, ¿eh? Aquí yo te agarro. Mira, vámonos. ¡A gusto! ¡Mira, mamá! Que si no, pues ¿cómo que viniste a mojar de los pies? Y le digo a mi mamá, pues de todos modos el check-out es hasta las 12, mamá. Le digo, yo me voy a meter al albergue otra vez. ¿Qué me importa? Y pues total, que dijimos, ya nos vamos a ir a comer. Fui el otro día, o sea, es el sábado andaba buscando y dije, pues los voy a llevar a comer al muchacho alegre. Hija, hora 40 minutos. Hora 40 minutos. Dije, ay, no, gracias. Uy, no creo. No te vengo manejando ese bonito lapso de tiempo. Entonces dije, nah, pues la neta no. Entonces al siguiente dije, vamos al sinaloense. Dije, cuando llegué yo a la colonia, no, dije, uy, no, no creo. Después de la alberca y de las bonitas así, nos arreglamos, hicimos el checkout y ya. ¿Qué hago? ¿Qué? Eso, ya. Dice que es para la presión. Es para la presión. Para el berrinche. ¿Y el suero? También. Ese también. Pero las muñecas triunfaron, ¿eh? Triunfaron. Y ya, pues total, que íbamos. Al sinaloense llenísimo. Y dije, bueno, yo tenía ganas de una de estas de mango, una mangoneada, están bien buenas ahí. Mangoneada, ¿qué? Mangoneada, la que le dieron a la osa. Ahora. Ay, no, qué bonito está el día. Pues estamos así, que cotorreando y todo eso, porque somos unas chicas cotorreadoras. Cotorreadoras somos y se sabe, ay, unta la pestaña y se sabe. Ok, voy a intensificarlo con el tono ashes y otra brochita más chiquita de aquí abajo. Así, un poquito. Y ahora el toque final de este bonito look. Bueno, era el lunar porque traía un lunarzón. ¡Ay, atrapada! Acá está. El Pioneer 20 de Maybelline, y no me importa, es para mí el mejor labial rojo y se sabe. Pioneer 20 de Maybelline Superstay Escándalo y ni modo. La neta, para mí se me hace más fácil hacerme las partes de afuera y luego rellenar y así. Luego ahí también nos encontramos al Martincillo, al último, ¿eh? Ahí se juntó con nosotros antes de que yo me fuera al hotel, porque la neta, te lo juro, que andaba bien cansada. Estas terminaron amiguísimas de las señoras, las vecinas de al lado, las del cotorreo de al lado. O sea, las invitaron para acá, para la feria y todo el escándalo. La feria de Nayarit, de mucho labio a la muñesca. Y yo pues me puse un pequeño lunar, ¿verdad? Con una brochita así nada más, un pisquito para que lunar... Ay, pues aquí en el... Ontas. Este delineador X, o sea, de cualquier cosa que es negro así, un lunarzón, perro. Uy, no vas a portar María Félix. Ah, y luego, ¿sabes qué? Después, ellos se quedaron y que querían ir a olas todavía las damas, porque las muñecas no se llenaron de fiesta y de alcohol. Bueno, babies, este es el look final. Espero que les haya gustado. Así estoy. Lo repliqué lo más que pude, lo más que pude. Me faltó, pues, el bonito vestido, ¿verdad? Y los bonitos guantes, pero estas onditas me las hice así en rápidamente. Espero que les haya gustado. Pues ya les platiqué toda la bonita historia de los Mazatlanes. Espero que les haya gustado mucho este video. La neta, yo lo disfruté bastante porque pues compartí con mi mamá y la chingada y todo. La neta, eso es, a mí es otro rollo. Espero que les haya gustado el bonito tutorial. Si tienen una fiestita, si hacen este look para cualquier evento, cualquier ocasión, pues ahí me etiquetan y lo suben ahí al Instagram. Pues me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre en el escándalo. Ya saben, aquí andamos. Si quieren que les platique otra cosa, otros talentos, otras así, déjenmelo aquí abajo rápidamente. Así que sin más ni más, me despido. Yo soy su fiel amiga, la May Arteaga. Ni modo, hay que soportar. ¡Ay, espérate! Se me olvidaba. Los invito a suscribirse, los invito a compartir, a darle like y todo el escándalo. Déjenme su bonito comentario, qué les pareció el look, qué les pareció este formato de video, porque la neta le estoy poniendo el bonito escándalo, ¿eh? Así que espero que les guste mucho, ¿sale? Pues nos estamos viendo, no olviden de suscribirse y todo ese escándalo, ¿sale? ¡Bye!